Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Habla Más Tejano de Super Tejano Radio. Y nada más, quiero saludarles a todos ustedes que nos van a ver de tarde, de día o de noche, porque este video es muy especial, muy, muy especial, porque estamos celebrando 10 años de una gran agrupación de regia aquí 100% tejana, de Monterrey. Nada más y nada menos que el señor Elite de la música tejana, mi amigo y gran compañero, Alberto Ponce de Grupo Tejados. Buenas tardes, compadrito. ¿Cómo está, compadre? Un saludo. Es un placer estar con ustedes, Super Tejano Radio. Pues ha trascendido en la vida de Tejados desde los inicios. Qué bueno, compadrito. Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista, este especial para ti, de tu décimo aniversario, ¿10? Décimo aniversario. Se dice poco, pero no cualquiera puede darse el lujo de durar tanto, constante, trabajando cada fin de semana, claro. Sin pararle. Eso es muy importante, ¿verdad? Y 10 años... pues merece hacerle un evento especial. Hacerle un cariñito a Tejados. Sí, señor. Así es. Bueno, como dices tú, dice hay una frase que dicen, lo importante no es llegar, sino permanecer. Sino permanecer. Y ya después de 10 años, ¿aquí está Tejados? Aquí está, sigue adelante y primero pues, unos cuantos años más. Va, esperemos que nos dé salud y nos dé el beneficio, mi señor Dios, ¿verdad? Para seguir en este camino, pero con muchas ganas, siempre echándole ganas para darle a la gente lo que le gusta, ¿verdad? La música tejana. Bueno, pues mira, en este especial que estamos teniendo para ti, para Tejados, para gracias. Alberto Ponce, le tenemos una serie de preguntitas, hay de todo, claro. Hay de todo colores, así que vamos gracias. A hablarnos directo y, claro. vamos a toparnos con pared, ¿cómo ves? ¿Cómo va? Venga. Ok, vengo. Bueno, Rosita, este especial es totalmente para ustedes, porque ustedes se lo merecen, los seguidores y fans de Hueso Colorado, de la música tejana de Tejados, porque son músicos que se dedican con pasión y con toda la fibra de su humanidad a traerles la mejor música, que es la música tejana 100% regia, ¿ok? Claro que sí. Bueno, compadrito, pues mira, una de las preguntas es, ¿cómo decide Alberto Ponce, cómo dice, bueno, vamos a formar un grupo? Bueno, la decisión de formar un grupo fue hace muchos años. Uh-huh. La decisión de formar Tejados fue en base a mucha gente lo sabe, yo pertenecía a una agrupación que se llamaba Tejabán, la cual duramos una muy buena temporada, 5 años, por ahí 6 años, y después ellos deciden hacer un proyecto con, en paz descanse, el señor Emilio Navaira, y yo quedo volando, ¿verdad? Entonces, cuando quedo volando, dije, bueno, pues vamos a hacer algo, va a seguir, a tratar de continuar la historia, ¿verdad? Y me junto con muy buenos amigos, mi compadre Vico, Joana, Memo Garza, y Norberto, o sea, varios elementos que eran amigos míos entonces de hace muchos años, y mi compadre Neto, ¿verdad? Huevo, para que no se me olvide, Tama, ninguno, ¿verdad? La varilla. Te la van a recalcar. Sí, sí, cuando no lo vean. Entonces decidimos hacer ese proyecto de voz de mujer y voz de hombre para no tener esa igualdad con Tejabán, ¿verdad? En ese entonces, y de ahí nace Tejados, ¿verdad? De ahí. Ah, que excelente. Es una fusión de un nombre que tenía anteriormente, un grupo que se llamaba Encontrados, y de Tejabán, Tejados. Excelente, así. Más claro ni el agua. Bueno, compadrito, platícanos un poquito, ya, ok, ya me platicaste los inicios, cómo se quisiste realizar Tejados, sí. ¿De dónde proviene el nombre de Tejados? La primera presentación ya como Tejados, ¿dónde fue tu primera presentación ya como Tejados? Sí, señor, un lugar que se llamaba El Concierto. Concierto. El concierto, sí, que pertenecía para la gente que traía la fama Anáhuac en ese entonces, y el concierto esa noche, me recuerdo muy bien, pues estaba abarrotada, eran casi 1,000 gentes, y nosotros iniciamos con el pie derecho, ¿verdad? Nos corearon, nos cantaron todos los temas que interpretamos esa noche, y de ahí nace el éxito de Tejados, bueno, la subsistencia de Tejados, ¿no? O sea, comienzan los bares a ponerte en cuenta, ¿verdad? Para contratarte, y después hicimos un disco con Joana, ¿verdad? De éxitos, de los éxitos que todo mundo te pedía cuando te subías al escenario. Dije, bueno, vamos a hacer un disco, y lo hicimos para venderlo dentro de los bares. Claro. ¿Verdad? ¿Me explicas? O sea, digo, todo es parte de... A precio módico para la gente que nos escucha. Sí, señor, para sí, los fans sí, sí. 100% de música tejana, de Tejados, claro que sí. Mira, otra de las preguntas que tenemos muy ahí... muy adentro. Que teníamos que realizárselas a Alberto Ponce, claro, a Tejados. Sí. Como Tejados, ¿cómo te sientes antes y después de cada presentación? Bueno, quiero que sepas que antes siempre es el nerviosismo. El nerviosismo de...
A veces hay gente, a veces no hay mucha gente, pero casi por lo general siempre la gente nos hace el honor y el favor de seguirnos. Perdón. Y siempre empiezas nervioso, pero cuando la gente termina tu espectáculo y tu show y te pide otra canción, es una satisfacción enorme el sentir eso, ¿verdad? Que la gente no se cansa del show que das. De hecho, por eso implementamos las temporadas. Ya la gente a lo mejor no nos ve en bares, pero nos ve en un solo lugar. Nosotros buscamos un lugar para dar dos presentaciones y meter música de cabina tejana. Sí, no. Es toda una noche tejana con tejados. 100% ambiente. 100%. Y aún así, después de 2 horas de show, nos siguen pidiendo más. Eso es increíble. Bueno, compadrito, las noches del FAR, ¿qué recuerdos te traen? Uf, no, pues imagínate, alternamos con todos los grandes, ¿va? Fuimos los primeros, yo creo, en alternar con Debbie Garza, con Jay Pérez, con la Tropa F, tocamos para el señor Joe Posada, tocamos para el señor Hugo Guerrero, alternamos con Gary Hobbs, Elida Reina, pues todos. Oh, qué chulada, el Far compadre. West fue el despunte. Es más, el Far West fue el primero en aceptar a Tejados con sus tributos, ¿verdad? Nadie quería de las agrupaciones empezar los tributos, y Tejados fue el primero en hacer los tributos al Grupo Más, a Emilio Navaira, a Jay Pérez, a Debbie Garza y a las Divas Tejanas. Pero cabe recalcar, compadrito, que muy al estilo de Tejados. Claro, sí, muy al estilo. Sí, se escuchan los mismos tonos en la música. Pero tiene ese digámoslo, ¿cómo te lo puedo decir? El sello. Ese sello particular tuyo, como dice la raza, tiene un no sé qué. ¿Qué sé yo? que gusta sí. A la gente, independientemente, como digan ellos, son covers, no importa, pero es sí. El estilo tuyo. Le pones tu sello. De hecho, yo pensé, digo, porque siempre ha habido críticas, ¿no? En esto. Cuando tocamos para el señor Hugo Guerrero y para el señor Joe Posada, siempre hay críticos, ¿no? De que por qué no traen al grupo original, por qué esto, el otro. Entonces, cuando toca Tejados con ellos, lo aceptan muy bien. Lo aceptaron totalmente, ¿verdad? La raza estaba encantada de que una agrupación mexicana tocara al nivel de ese tipo de grandes. Sí, claro, sí. Eso fue fabuloso. Y todo fue en el Far West. No, qué chulada. Las noches del Far West. Los que vivimos esa época del Far West, créeme que siempre va a ser inolvidable. Sí. Siempre fue, no por nada, siempre fue el mejor lugar. Siempre va a ser. Pero ahorita vamos a enfocar a lo que sigue. Lamentablemente ellos tuvieron otras circunstancias, tuvieron que... Pues como todos, ¿no? Todo tiene un ciclo, así como Tejados a lo mejor algún día va a tener un ciclo. Esperemos que no. Si Dios nos presta vida y salud, estaremos ahí un buen rato. Pero todo tiene un ciclo. Yo estoy ya... A lo mejor previniendo en un futuro, ¿verdad? Mi salida de este ambiente, ¿verdad? Entonces, no quiero. Y a veces la gente no te deja, ¿verdad? Eso es lo más importante. Cuando no te deja, cuando te sigue yendo a comprar un boleto para ir a verte, cuando te sigue yendo a comprar una cerveza para mantener el lugar donde estás, para mí es muy importante no defraudar esa gente, ¿no? Entonces... Por eso estoy, como dijo a lo mejor algún gran artista, mientras sigan aplaudiendo y voy a seguir estando. Así es, claro que sí, indiscutiblemente. Oye, compadrito, una pregunta, ¿cuál ha sido el tema que consideras tú, en lo personal, que te abrió más puertas, más lugares, que dijiste, yo canté esta canción y de ahí, pum, para arriba, vámonos? Hay muchos, te lo juro que... ¿O al que le tengas más cariño? Mira, hay una canción que se llama Vuelvo, del Grupo Más, que no hay noche que no me la pidan, es la de Si lo quieres, de La Diferencia. A veces me pongo a pensar, no sé cuánto tiempo haya trabajado Castrillón, pero yo he trabajado 10 años y le he cantado todos los días, entonces a lo mejor puedo tener algún récord ahí, ¿verdad? Cantarla cada presentación, entonces digo... Respetos para esa canción, es claro, muy complicada, pero son de los temas... Tiene unos agudos muy impresionantes, sí. Unos graves agudos muy impresionantes. Y de los temas de Tejados que hemos grabado, pues la de Calla, también es un cover del señor Jimmy González, y el tema de con el que empezamos. Le mandamos un saludo al señor Jimmy González. Mr. Jimmy González, que se recupere pronto, estamos aquí al pendiente. Las bendiciones y oraciones al señor Jimmy González de parte de Tejados y mira, el único fue la rola del despunte, ¿verdad? La grabamos hace 7-8 años y la incluimos en el último material de Tejados. Entonces duró 6 años o 7 años ahí en espera de que le completáramos el disco. Pero el único es una canción muy bonita. Ya la había grabado Gabino en algún tiempo. Nosotros la hicimos en cumbia y funcionó bastante padre, bastante bien.
Sí, claro, indiscutiblemente, como lo reiteramos hace un momento, lo dijimos, el sello es de la casa. El sello de la casa. El sello de la casa. El Tejano Regio. Así es como lo hemos denominado, Tejano Regio. ¿Cuántos elementos forman actualmente lo que es Tejados Cooperativo? Los mismos de siempre, somos 8 elementos en el escenario. Pues tratamos de hacerlo siempre así, ¿no? O sea, lo que es la base, batería, bass, guitarra, teclados, acordeón y sax, percusiones y voz. Claro. Es lo mismo de siempre, 8 elementos, porque la gente se merece un respeto, ¿verdad? Para cuando va y te consume un show, va y te busca en un show, que el show sea como es, ¿verdad? Con los elementos, claro, originales, claro, de las bandas anteriores, ¿verdad? Como Devil y Garza, ¿verdad? Que suene todo. Siempre Tejados se ha preocupado por tener buenos músicos, músicos de calidad. Pero entonces lo podemos hacer una pequeña comparación como clavo y martillo, entre más le des, más encaja, y más, sí, llegado hasta tener hasta 14 elementos en el escenario, ¿verdad? Con metales y todo eso, pero pues son shows especiales, ¿no? Entonces, que giran alrededor de las presentaciones de Tejados, pero la base somos 8 elementos. Ah, claro. Un cantante y 7 músicos. Perfecto. ¿Qué artista consideras tú en lo personal o como artista también, que dijiste, por él, yo quiero ser músico? Hay varios, pero desde hace mucho he tenido la fortuna o la desfortuna, como lo quieras ver, o sea, en los inicios me comparaba mucho con la voz de Emilio Navaira, nada que ver, ¿verdad? Pero y para mí era un honor, ¿no? Pero todo eso me cerró muchas puertas. Que conste que lo dijo mi compadrito. Sí, ¿no? Sí. No vaya a andar diciendo que uno lo andaba diciendo, ¿verdad? No, en los inicios, fíjate, en los inicios de esto, ya después fui a agarrar en la voz y todo eso, pero a mí hay muchos que reconocen a otros, ¿verdad? Pero para mí Ram Herrera es de las mejores voces y yo por ese lado me incliné, ¿verdad? O sea, me gusta mucho cómo canta el señor Ram Herrera. No, ¿a quién no le va a gustar? El Tejano Soñador, que también ya volvió a Tierras Regias y también tiene un gran carisma. Sí, pero sí. Bueno, ahorita no vamos a hablar de más artistas, vamos a hablar de lo que es el especial de Tejado, su 10º aniversario. ¿Sale, okay, pues? Sí, claro, bueno, que sí. Una pregunta para cerrar esta sección y poder disfrutar un poquito de tu presentación aquí en este especial de Tejados. Ok. ¿Qué proyectos siguen para Tejados? Bastantes. Para empezar, viene un tema inédito. En este caso es una composición mía con arreglos fabulosos del señor Hugo Guerrero, lo dejó padrísimo el tema. Le está cambiando mucho el concepto que trae Tejados, pero pues, oye, viniendo de un personaje como él, una gente tan reconocida en el medio artístico tejano, yo creo que es un halago y un placer que él haya intervenido en ese tema, ¿va? Y es lo vamos a lanzar el día del aniversario, ¿va? En vivo con Tejados y próximamente pues ahí tenemos sorpresita con ustedes haciéndonos un video. Para que estén pendientes de todo lo que trae este 10º aniversario de Tejados. Super Tejano Radio, pues, se va a dar la exclusiva de ese, la primicia, de ese video. Yo quiero que me lo hagan ustedes. No, claro. Entonces va a estar muy bonito. Ese día lo vamos a estrenar también. Hay muchos detalles, ¿no? Tejado sigue. Traemos ahorita un proyecto de estar en un bar, nos vamos a asociar con alguien para estar en un lugar, se va a llamar Tejados House. Vamos, ¿así? Primicia, Super Tejano Radio, para que vean. Así va a ser, ¿verdad? O sea, digo, a veces, pues ¿para qué nos hacemos tontos, ¿no? Muchas veces vas, les llenas el lugar a otros empresarios y luego deciden en darte las gracias, como todos, ¿no? O sea, sabes que ya obtuve lo que quise. Y vámonos. Y ahora no, hay gente que confía en Tejados y vamos a asociarnos para abrir un barecito, un lugarcito para 120 gentes, que quepan bien, que escuchen bien, que cada fin de semana vayan a ver a Tejados, para que no le anden buscando. ¿Verdad? Vamos, ahí va de primicia. Va de primicia. Bueno, compadrito, invítalos a que vean este pequeño videoclip aquí en el especial. Los invitamos para que se queden con este videoclip y seguimos con la entrevista. Así es, Tejados, 10º aniversario aquí en Super Tejano Radio. Volvemos. We'll be right back.
Bueno, Racita, ya estamos otra vez aquí de regreso en este especial, el décimo aniversario de Los Señores de Tejados. Oye, compadre, qué bonita música, compadre, ese videoclip no lo encuentras en ninguna parte. Lo puedes ver en YouTube, pero no es lo mismo verlo que vivirlo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuál? Todas tus canciones es un delito. Porque tenemos bastantes temas en... mira, videos oficiales son 4, uh-huh. Videos oficiales. Estamos hablando, empezamos Tejados con Joana, un dúo que se llama Obsesión. Ese video lo hicimos al año, casi al año de empezar Tejados. Y luego el del Único, lo hicimos en un lugar que se llama el Club Disco, mucha gente lo recuerda, ¿verdad? Ese claro. Tema estuvo muy, muy padre, ¿verdad? Muy interactivo con bailarines y con muchas cosas. Y después el de Calla lo hicimos en un teatro, uh-huh. El Teatro de San Nicolás. Mucha gente dijo, oye, qué fino el estilo, traje y todo. O sea, querían ver eso, al ¿no? Al fin de cuentas, tu eslogan, compadre, la elite de la música tejana. Sí, muy padre, ¿no? Con buenos elementos, excelentes músicos en esa ocasión. Y después, el último que acabamos de hacer, lo hicimos en un lugar que se llama El Mons, que se llama Lo Dudo, tema cover de José José. Entonces, por eso te digo, ¿cuáles? ¿Verdad? Tenemos bastantes. Aparte de todos los que grabamos en vivo, o los que nos graban en vivo, que son muchos. Ándale, tú le acabas de dar al clavo, porque me refiero a que toda la música que traen, que como te lo dije hace unos momentos, no importa si dicen que es cover o no. El claro. Caso es que tú le pones tu sello y tu distinción, y se oye muy bonito. Eso es padre. Eso es muy bonito, que tienes el oído y la visión de... Vamos a quitarle este sonido, vamos a ponerle esta cosa, vamos sí. A ponerle... Eso es bonito. Esos arreglos son los que te llevan a donde estás. Sí. Digo, ayudado de buenos músicos y con mis ideas. La mayoría han sido ideas mías en cuanto a la elaboración del disco. Aunque se lo anden adjudicando otros, ¿verdad? Pero, fuertes no, declaraciones. No, es cierto. Yo nomás lo que es, ¿verdad? Y que pregunten y que sean concretos en lo que hacen, pero... Porque pues, a veces escuchas comentarios así que yo hice el disco y yo le puse todo y nada, no es cierto. O sea, es una serie de conjunto que te juntas con las gentes idóneas y les explicas la idea que tú quieres para un disco, ¿verdad? O para una canción, y ellos te entienden para hacer la canción. Algunos no te entienden, pero la mayoría te entiende. Más ¿no? Sin embargo, se la adjudican. Exacto, se la adjudican a otras gentes, que no importa, no pasa nada. O sea, quisiera ver que hicieran otro proyecto, disco así. Bueno. Exactamente. Oye, okay. Bueno, en esta parte de este en no, especial... Ya sabes quién. perdón. En esta parte de la entrevista de este especial para Tejados, ha llegado el momento picosón, compadre. ¿En serio? Te vamos a hacer garras con las preguntas. Ya empecé. Queremos que seas hasta cierto punto, que tú consideres a tu criterio vaya... ¿Cómo no? Decir las cosas. ¿Cómo no? Si me dan permiso y como les dije a los amigos, nomás no le edites porque, no. Pues, entonces, no. Compadre, sí, el especial es tuyo, es tu video, este espacio es tuyo, vas a poder decir lo que tengas que decir, lo que quieras decir, más bien lo que quiere la gente decir, sí. Sin ofender a nadie, obviamente. No, y si se ofende, pues es su problema, ¿verdad? Así me han ofendido mucho, pero no así pasa es. Nada. Así es. Bueno. ¿Te creas? A ver, dime, compadre, suéltala. Ahí te va. Ver, ¿tú consideras que existe envidia o celos en los tejanos regios, en los grupos tejanos regios? ¿Cree que existe cierta parte de envidia o celo aquí en Monterrey?
Te digo. Tú dilo, tú suéltate. Como mira, dice por ahí, escúpelo silvestre. Sí, señor. Oye, sí, siempre envidia porque unos hacen algo, porque otros hacen algo, porque otros dejan de hacer algo, porque aquel hizo esto y déjame lo mejor, o porque lo que tú quieras, siempre va a haber envidia, siempre está la envidia. Dicen que hay envidia de la buena, no, ni madre, con todo respeto, todas las envidias son malas, ¿verdad? Pero sí, dentro del ambiente tejano, desde que yo estoy en el ambiente tejano, estamos hablando de que no son 10 años, ¿verdad? Son casi 16, 17 años de andar en el ambiente tejano, aquí en Monterrey, donde te has dado cuenta, me he dado cuenta de cómo hablan o cómo hablamos o cómo se deja de hablar de mucha gente. Entonces la envidia siempre va a prevalecer en el ambiente tejano, que es una lástima, pero así es, en realidad así es. ¿Y qué opinas de las páginas web o radios por internet? Buena, muy buena pregunta. ¿Qué opino, no? Pues como todos, ¿no? Mira, te lo voy a poner así de fácil, como Tejados. Está Tejados como agrupación y salen y hacen una agrupación. Hacen otra cosa. Entonces, así ha salido. O sea, de a lo mejor de una estación de radio se han hecho muchas, ¿no? Yo no opino mal de ellas porque nos hacen el honor y el favor de poner nuestra música. Algunas. Algunas tienen la consigna de que no pongan a Tejados. Entonces, ¿por qué? No lo sé, ¿verdad? Pero algunas sí nos hacen el favor que, oye, pásame la rola, ponértela con todo gusto, ¿va? No están bajo órdenes de alguien que les dice Tejados está vetado de aquí, ¿no? Claro. Por sus razones han de tener. Pero la mayoría yo creo que es bueno, siempre es bueno la competencia entre estaciones de radio, ¿va? Los que tengan más rating, los que tengan más seguidores, los que tengan más amigos, los que tengan la facilidad de hacer radio, pues felicidades. Pero yo pienso que es bueno que haya mucha competencia. ¿Y qué opinas de Super Tejano Radio? Compadre, es como un clásico. ¿Qué te puedo decir de los clásicos? Sí, o sea, son de los que empezaron esta onda, este movimiento. Al igual que Tejados en sus inicios, ¿va? Yo creo que Super Tejano Radio, pues se han mantenido muy al margen y siempre muy profesional. Eso es lo único que puedo decir yo. Gracias. En todas las ocasiones que he convivido con ustedes en muchos eventos, desde la vez que se quiso hacer el Tejano Fest, que lo logramos hacer, ustedes fueron los primeros, ustedes estuvieron grabando los primeros tributos en el Far West. O sea, de Super Tejano Radio te puedo hablar maravillas, ¿va? No sé. Si los demás se ofendan o no se ofendan, que no me interesa, pero la verdad, sí, esa es la verdad, o sea, todos nos han dado el apoyo, pero yo pienso que Super Tejano Radio ha dado el extra muy profesional. Gracias, compadre, me hacen llorar tus declaraciones. Toma lo que es, no se ofendan los digamos, demás. Digamos, como le llamamos aquí en Monterrey, sonidos o cintas, para ti, ¿quién sería mejor, Tejano Music o Rainbow Music? Ay, hijo eso. Está fuerte la declaración, ¿verdad? Pero, pues cada quien ya tuvo su tiempo. Claro. No te puedo decir otra cosa. Cada así, quien... En lo personal, a ti digas, a mí me gusta más... Mira, por el estilo Rainbow, con todo respeto para el señor Lino, pero el conjunto no es lo mío, ¿verdad? Entonces, Lino se ha dedicado siempre más al conjunto y Rainbow es un poco más clásico, ¿verdad? O sea, que a fin de cuentas es lo que yo toco, ¿no? Entonces, si me dices... El conjunto me gusta, pero no mucho, no puedo interpretarlo como debe ser, esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, pero Lino se ha encargado de las masas muy buenas, ¿verdad? Y Rainbow se ha encargado de un género, de un gusto, o sea, cada quien por su lado. Yo creo que mis respetos para los dos. Calidad premium en distintos conceptos, conjunto y clase. Exactamente, ¿okay? Exactamente. Saludos, es una pregunta de show, hombre, show. Tanto no para... Nombre. Lino y para mi compadre Ángel, ya saben que los dos se aprecian. Oye, he trabajado con los dos, entonces... ¿Qué opinas de del famoso mano a mano que aventaron en el Facebook? No sé si lo llegaste a ver, de que alguien le arrojó la pedrada y dice, no sé si la quiera regresar o no. De ese mano a mano Rainbow Music, ¿para ti quién sería el bueno? Digámoslo pues, así, Tigres Rayados. El empresario es el bueno. El empresario es el que se va a lucrar con ese... Ninguno de los dos tienen seguidores, yo creo que los dos sus respetos se han de merecer, pero pues es el bluff, ¿no? Esa es la onda de que yo, tú y yo, y que o sea, pero el único que gana es el empresario. De hecho como lo comentas, es el dimes y diretes, pero a fin de cuentas
los dos en su, como lo dijimos ahorita, en su género, en su género son buenos, en su música son buenos, sí, son excelentes. Saludos para el profesor y el doctor también, profesor Lino y el doctor Ángel. Mis respetos para los dos, pero grandes estilos, como le digo ahorita, esto es nada más mérito show. Lo queremos poner en jaque, a ver qué hace mi compadre. No, está bien, ellos saben lo que sé de ellos, ¿verdad? Ellos saben lo que hemos trabajado, o sea, cada quien me ha dado la oportunidad de trabajar en su momento, entonces, mis respetos para los dos, pero si me dices quién gana, pues no, ninguno, el empresario y el público, ese es el que gana. El deleite de los fans. Exactamente. ¿Tú cuál consideras que es una causante, la causante principal para que los músicos estén emigrando hacia otros grupos? O sea, que tú digas, hoy está Chuchito y mañana Chuchito ya está con otro grupo. Con Perenganito. Ándale. Mira, hay muchas situaciones. Por decir, te puedo poner el ejemplo de Tejados. A los de las demás agrupaciones no puedo meter las manos, pero la verdad es que muchas veces porque les das mucho trabajo no aguantan. El ritmo de trabajo, porque pues la mayoría tiene doble chamba, ¿verdad? Trabajan en la mañana, tienen a su familia en la tarde o X, ¿verdad? Y luego trabajan en la noche con Tejados. Y hubo temporadas donde yo tenía demasiado trabajo desde martes a domingo, no me aguantaban los músicos. Decían, no, güey, consíguete otro porque es mucha friega, ¿no? Esa es una. La otra, porque no están de acuerdo con tus ideas, ¿no? O sea, tú tienes un concepto y te lo vienen y te lo quieren cambiar. Y no, es que hay que hacer esto. Espérame, pues tengo tantos años trabajando. Yo creo que esto es lo que estamos haciendo hace muchos años. Entonces, se van por diferencia de ideas, ¿no? Y la mayoría es por la cuestión económica, porque hay altas y bajas. Entonces, hay músicos que se sienten la última Coca-Cola en el estadio y que quieren ganar las perlas de la Virgen, ¿va? Obviamente, pues aquí no caben. Entonces, a lo mejor por eso se van, ¿no? O sea, migran. No, yo pensé que iba a ganar tanto, compadre, porque Tejados tiene nombre. No, compadre, somos una agrupación normal, regia, donde vivimos, nos hacen el favor los bares o los lugares de hablarnos, pero tampoco está muy cotizada porque en una, y les voy a dar una explicación, muchos músicos me lo dicen, necesitas cotizar al grupo porque fulano cobra tanto y Perengano, sí, pero ellos no tienen trabajo. He hecho un paréntesis, hay un detallito que otro grupo, yo no voy a decir nombre porque me pongo en jaque también. Sí, no hay pedo. Dice que otros se pusieron en stand-by porque se enteraron que otro grupo probaba más que otro. Ajá. Compadre, pues es que, como lo dices tú, entre más ¿cómo te lo puedo explicar yo en este caso? Entre más empeño le pongas y más cariño le pongas a tu trabajo, ese va a ser el resultado de lo monetario, por decirlo así, ganes, de tu trabajo. Así es, si te aplicas y haces buena música, te van a contratar, ¿no? O sea, aquí no necesitas más que la matemática pura, ¿no? Si te tiras a la maca y piensas que eres buen músico y que porque eres buen músico vas a ganar, no es cierto. No, aquí ganan la gente que trabaja, ¿verdad? La gente que se pone las pilas. Había músicos aquí en mi agrupación que decían, otro tributo más, oye, que es mucha música para muy mal poco pagado. Pues sí, a lo mejor, ¿va? Pero el rating o el nombre se hizo gracias a los tributos, gracias a que estuvimos en muchas partes, gracias a que la gente iba y nos llenaba lugares. O sea, yo pienso que Tejados ha sembrado mucho. Y de ahí, pues ellos han aprendido. Hay muchos músicos que vienen, pasan, aprenden lo que es el tejano y luego lo van y lo implementan en otras agrupaciones. Y es válido. Entonces, ¿consideras que Tejano es como tipo una escuela para los demás sí, músicos? Sí, con todo respeto a... una vez me dijeron, tú eres como David Lee, güey. Dije, no, ¿por qué no? Mis respetos. O sea, David Lee es semillero de cantantes, ¿no? Pero aquí es semillero de músicos. Sí, aquí vienen y se les enseña esto es lo que hay que hacer, el espectáculo cuenta con esto, tenemos que tocar esta música complicada para otro tipo de músicos, ¿verdad? Que estos son muchos tonos, muchos arreglos, muchos cortes, pues así es el tejano, pero por eso nadie hace tejano, ¿verdad? Entonces, esa es la especialidad de la casa, hacer música tejana y que se oiga parecida, similar y a lo mejor que los covers tejanos, ¿no? Entonces, de eso nos hemos encargado durante muchos años. Excelente. Que, por ejemplo, aquí entre nosotros, entre toda la gente que te va a ver, los miles de seguidores de YouTube, que casi no son, ¿verdad? Unos cuantos milloncillos. No son muchos. Gracias a Dios son muchos. ¿Quién consideras tú de los tejanos regios que le puede pesar los talones a Tejados? No quiero caer ni pecar en ego, ser egoísta, ¿verdad? En el ego, pero la verdad es que todos hacen su lucha. Todos hacen su lucha
cada quien hace su estilo, ¿verdad? Pero pues Tejados ya tiene años trabajando y la gente reconoce a Tejados, los demás van empezando, son gente que ha pasado por aquí. ¿Qué te puedo decir? O sea, ninguno. No, pues perfecto, ninguno, ya lo dijimos. No estamos alborotando las avispas, simplemente son preguntas que se le han querido realizar al señor Beto Ponce de Tejados. Y te digo, o sea, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero pues van a tener que pasar 10 años para que puedan hacer lo que Tejados. Pocas palabras. Así de simple. Brincando otros temas, compadrito, un poquito ya para que te relajes, ya no te me pongas tan tenso. No pasa nada. Unas preguntas sobre lo que es el entretenimiento para Alberto Ponce de Tejados. Sí. En el fútbol, ¿quién prefieres? ¿Qué equipo te gusta? Los Tigres, compadre. Los Tigres. ¿A poco hay más? No solo por los Rayados, ¿verdad? Pero los Tigres, 100%. ¿Qué te gusta más de estar en tu hogar? ¿Comer, cocinar o estar en la hamaca? La comida. La comida que hace en mi casa es fabulosa, ¿verdad? Fabulosísima, ¿verdad? Entonces, yo como bien y disfruto el paladar todos los días, ¿verdad? Aparte de estar con mi familia, ¿verdad? Obviamente. Disfruto pero la comida es básica. Me preguntas de la comida, mira. Caray, mejor no toquemos. Vamos a otro videoclip. No es cierto. Compadrito, aparte de cantar, ¿de qué otra cosa te consideras que eres muy bueno? Soy ingeniero de sonido. Bueno, técnico en audio, ¿va? Se les dice los inges de audio, ¿va? Me gusta regular muchos grupos. Es más, yo empecé antes de ingeniero de sonido que de cantante. Entonces, sí. He regulado todos, desde El Golpe, desde... Saludos a Ángel Treviño, que ya estuvo también con nosotros. Todas las agrupaciones de ese entonces, va, Revolver, todos los regulé yo, va, claro. En ese entonces. Entonces, era ingeniero de los, pues más o menos, de los que tenían jale, no decir buenos, ¿verdad? Pues los que tenían jale. Entonces, eres, digámoslo, estás en el ambiente artístico. Desde años. Desde siempre. Sí, desde siempre. Estamos hablando de casi 30 años de andar en el ambiente artístico. Estamos hablando también de que... No digas edades, pero 30 años ya. Estamos hablando de que has estado con la gente que es más importante para nosotros que estamos enfrente de la cámara. Para uno es más importante la gente que está detrás. Claro. Que nos está apoyando aquí atrás de cámaras. Claro. Siempre están viendo que nos veamos bien, que nos acomodemos. Sí, vaya, sí, que nos están regañando cada ratito, ¿verdad? Una pregunta completo. ¿A qué te dedicas aparte de ser músico? Soy pensionado. ¿Pensionado? Sí. Excelente. Bueno, ¿cuál fue tu profesión? Era técnico en siderúrgica y trabajé exactamente 13 años en pues ya desapareció ILSA, ¿verdad? Claro. Y de ahí me pensionaron, ¿verdad? Un accidente que tuve, que no toda la gente me dice, pues no traes nada, ¿verdad? Pero no, sí, tuve un accidente muy fuerte en el hombro, ¿verdad? Ruptura de ligamentos, es un trabajo muy rudo. Perdón, el cual ya no tuvo remedio. Entonces, se hace cuenta que me técnicamente hablando, a los 365 años de días de tener incapacidades, por ley estás pensionado. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, un año de incapacidades y no le hallaron y fueron dos operaciones y todo eso. Por negligencia médica, pues estoy pensionado, pero gracias a Dios estoy sano. Bueno, a ver, cicatrices, no se crean, Raza, no se crean, no se va a poner a mostrar. Simplemente estamos aquí para que estén relajados y para que vean que no es imposible estar en contacto con sus artistas favoritos. Son personas sencillas, son humildes, que tienen la virtud de traernos música para el deleite de nosotros. Okay. Por ahora sí, compadrito, ¿cómo vamos? Más humilde de sus amigos. Vamos a ponerles otro videoclip de Tejados. ¿Cómo no? Vamos para toda la gente que le gusta la música tejana y como dijo mi compadre Jorge Luis Ramírez, por el amor a la música tejana. Ahí les va. Seguimos celebrando el 10º aniversario del Grupo Tejados. Yo siento, ya no la puedo guardar.
Bueno, Racita, ya estamos después de esta hermosa melodía que la estábamos oyendo ahorita, porque la verdad, escuchar lo que es el Tejano Class es relajante. Claro que el conjunto también es hermoso, pero ahorita estamos celebrando los 10 aniversarios del Grupo Tejados, 100% regio, 100% tejano. Compadito, platícanos un poquito de lo que son las vivencias de Ponce con Tejados. Perfecto. Mira, pues, vamos primero por las buenas, ¿no? O sea, las vivencias que he tenido yo con Tejados han sido muchas. Sobre todo el hecho de convivir con mucha gente que apoya el movimiento tejano desde hace mucho tiempo y que hemos tenido ideas y hemos tenido la oportunidad de estar en lugares donde hemos querido estar. Para mí, y yo siempre se lo dije a mucha gente, ¿verdad? Mi sueño era ir a tocar a los Tejano Music Awards. Y dije, llegando a eso, me puedo retirar, me puedo morir, me puede pasar lo que sea, va, se cumplió el hecho de estar tocando en el escenario de los Tejano Music Awards y que la gente te ovacionara por el hecho de ser mexicanos, por el hecho de hacer buena música, por el hecho de, no sé, pero esa experiencia, esa vivencia que tuvimos y a la gente que yo llevé ahí, obviamente auspiciado por una empresa, ¿verdad? Puedo decir, OK Promotion nos hizo el quite de ir a los Tejano Music Awards, y la gente pues que andaba a mi alrededor, los músicos que andaban alrededor, tuvieron la satisfacción de ver su sueño hecho realidad, que para algunos pues a lo mejor es muy poca cosa, ¿verdad? Para mí pues era el sueño mío, ¿verdad? Entonces yo creo que aparte de esas experiencias, el hecho de que noche tras noche llegue un cliente y te diga, oye, me hiciste vibrar, me hiciste recordar, me hiciste sentir, pues eso para mí es muy importante, ¿no? Porque es lo que me mantiene en este camino de la música. Eso es lo que me hace estar todavía un poquito más de tiempo en el ambiente. Y de las cosas negativas, pues hay muchas cosas. Yo te comentaba, Paco, ahorita, le digo, he llorado y mucha gente puede decir, oye, pues no se te nota. ¿Cuál fue la primer causante para ti que dijiste, ay, me dolió tanto que llegaste a las lágrimas por el Grupo Tejados? El día que hice Tejados fue cuando a mí me dieron la desagradable noticia de pues que ya no estaba yo en la agrupación anterior, ¿verdad? Y que yo apostaba toda mi vida para esa agrupación. Y de la noche a la mañana te dicen, ya no eres necesario, ¿verdad? Y lo más triste, los que considerabas tus amigos, los que considerabas las personas allegadas a ti, a cuales te desviviste por hacerle favores y por estar al lado de ellos, te dan la espalda. Entonces eso es difícil. Y como anécdota, yo siempre se los digo, ¿no? Fue un 24 de diciembre, el día que me dieron las gracias, me pasé una amarga Navidad. Y el día 31 de diciembre, empezando el año, ya tenía yo Tejados, ya estaba Tejados constituido, pero en la noche de Navidad, mi santa madre, que en paz descanse, sí, me dijo, tú eres Alberto Ponce, tú has brillado toda la vida, tienes el talento para hacerlo, yo creo que no ocupas a esa gente, ¿verdad? Como para volver a hacer, a volver a rescatar todo lo que traes en dentro de ti. Entonces, eres mi compadre Alberto Ponce, el ave fénix. Más o menos. De las cenizas, más o menos, varias veces. Entonces, puedes decirse que sí. Y te digo, de ahí, esa fue la primera amarga experiencia en la música, ¿verdad? Que dices tú, pues, qué bárbaro, o sea, ni modo. Pasa eso y luego lo de mi madre, muere mi madre y yo tenía que ir a trabajar y pues tuve que ir a trabajar. O sea, son cosas que te quedan. Entonces, ¿consideras grabadas? Que, ¿no? ¿Consideras eso lo más, digamos, uno de los recuerdos más amargos de tu vida? Son tristes. Y el último que me acaba de pasar, ¿no? En Semana Santa del año pasado, después de llevar una trayectoria así muy, muy bonita, muy bonita, muy para arriba, pues dándole oportunidad a músicos conmigo, va. Y de repente, toda la agrupación, excepto una persona, me dio la espalda, va. Sus razones tendrían, sus razones han tenido, y ni modo. Entonces, se hace cuenta que también ese día, o sea, yo dije, no es posible
que por ambición de una persona todo se eche para atrás, ¿verdad? Porque ya estábamos encaminados. Ya estábamos al otro lado, o sea, en Estados Unidos ya nos querían, o sea, muchas cosas, ¿verdad?, que se encargaron de echar a perder otros pseudo personajes. Entonces, te digo, lo sentí como cuando a Jesús lo crucificaron en esos días, en Semana Santa, porque fue en Semana Santa, desgraciadamente fue en Semana Santa, ¿va? Haz de cuenta que me sentí devastado. Pero, pues lo mismo, un buen consejo, un buen amigo, una buena persona, alguien que te dice, tú vales, tú eres Ponce de Tejados, tú eres la estrella, tú eres el artista. Te lo juro que yo jamás me he creído algo absolutamente de lo que me dicen, porque me han dicho muchas cosas muy bonitas, ¿va? Y ese día me sentí el artista, dije, sí. Es que indiscutiblemente el talento lo tienes, compadre, lo has demostrado a través de estos 10 años y manifestándote en los escenarios, la gente se te ha entregado, independientemente, como comentaste hace unos momentos, de que te dicen otro homenaje, otro tributo, independientemente de eso, compadre, ¿por qué? Porque como ya lo reiteramos en toda la entrevista, tienes el don de darle el sello a tu estilo, el sello de la Casa Regia, y pues no has perdido tanto el piso como otras personas que pierden el piso. No, y ese consejo que te dieron, créeme que a mí también me lo dieron una vez, sí. Y ahorita lo he vuelto a revivir, aquí Paco me lo dijo hace poco. Es me que dijo, hay gente inteligente que te hace ver tú cómo eres, o sea, aunque tú no sepas, aunque tú ignores que tienes el talento, que tienes la capacidad, que tienes, pues va a haber otra gente que sí lo vea y que te vea en un momento de desesperación, en un momento trágico de tu vida, y que te diga, espérate, o sea, no es el fin del mundo, y tú eres la estrella, sí. Tú eres el del movimiento, eres el que mueve el pandero, el iniciador, y cuando yo subo un desplegado, porque mucha gente quería saber cuál era el problema, porque se había deshecho Tejado, o sea, ahí rasgándose las blusas, le digo, pues di mi explicación, ¿verdad? Y mucha gente, no tienes idea, fui top trending en ese día, yo creo, en mi vida, ¿verdad? Fue miles de gentes que se pusieron a favor de apoyarme, claro. Y que ahí están, son los mismos que nos siguen. A la reciente que nos apoya, que apoya a todos los fans que apoyan a Tejados. Totalmente, mis respetos para ellos, mi agradecimiento total para los fans y amigos, porque ya los claro, considero como fans y amigos. Son amigos. Que siguen a Tejados de hace muchos años y que siguen apoyando. Entonces te digo, por ellos estoy aquí. Sí. Porque yo tenía ganas de retirarme el año pasado. Pero hombre, no nos hagas eso, carnal, porque Tejados no, le falta más Ponce todavía. Hay muchas cosas todavía por hacer, demasiadas cosas por hacer, que yo sé que, como dices, tú me preguntas, ¿a quién le apuestas? Nadie de esas personas trae las ideas que traemos nosotros. Entonces, pues vamos a ver, que realice, yo también lo voy a hacer. Ahorita que me lo comentas, un consejo, siempre una pequeña palabra es la que más te motiva a seguir y luchando y mejorando en tu, claro, en tu caso. Ahorita, como te lo dije, aquí Paco me dijo, el día del locutor, me hice feliz día. Digo, es que yo no soy locutor, me dijo, no, eres locutor, sí, aquí lo estás eres. Con nosotros, eres conductor, está con nosotros en Super Tejano Radio, ahora eres locutor, créetelo. Claro. Con esas palabras yo me motivé para seguirle echando ganas, y aunque él no me quiera, yo voy a estar aquí en Super Tejano Radio, ¿ok? Compadrito, una de las cosas que te queríamos preguntar también, muy importante, sí. ¿Cómo separas tu vida musical con tu vida familiar? Mucho, la vida, haz de cuenta que tú estás abajo del escenario y a lo mejor traes los problemas del mundo, ¿no? Y debes, hasta la camiseta o X, se te descompuso el carro, no sabes qué hacer, muchas cosas, ¿no? Y la gente no tiene la culpa, la gente llega y espera verte al Ponce sonriendo, haciendo un espectáculo, conviviendo contigo, echándose un chascarrillo, X, va, ellos no tienen la culpa, haz de cuenta que yo tengo un switch. Cuando estoy en el escenario, soy otra persona. Claro. Cuando estoy abajo del escenario, a lo mejor me vas a ver devastado, a lo mejor me vas a ver llorando, a lo mejor vas a ver mal, pero en el escenario no. La gente merece un respeto, y así soy yo. Ahorita que nos comentaste, compadrito, perdón que regrese a este tema, no es que te quiera poner triste ni nada. No. ¿Cómo recibiste la noticia que fallece tu señora madre, que descanse? Sí. ¿Y tuviste que trabajar? Ya era inminente, sí, la muerte de mi madre ya era inminente, ¿verdad? Pero yo tenía que trabajar, o sea, es donde dices tú, cancelo, es muy importante, o que es más importante, yo pienso que es donde tomas una decisión fuerte, de decir, pues la gente no se merece esto, y aún así, yo creo que mi deber es seguir y continuar, porque mi madre la traigo aquí, y se fue bien, ¿verdad? Entonces, pero
Actúas triste, no sé, o sea, son sentimientos encontrados cuando estás en el escenario y sabes que tu madre está velándola y que tú tienes que trabajar, o sea, pasa, ¿verdad? Claro que sí, indiscutiblemente, compadrito. Bueno, el evento que queremos hacer va a ser un tributo al grupo Más. Fabuloso. Oye, ¿me vas a invitar? Claro, yo compadre. Como me conocen como el Más Tejano, pero por lo mismo, porque me encanta la música. Mira, es más, lo vamos a amarrar ahorita. Quiero que graben ese día el evento. Ah, desde cabina. Y sí, ahorita nos ponemos de acuerdo a ver cómo nos peleamos. Ah, pero okay. Pero la verdad es que pues ustedes son los que han seguido la onda. Claro, claro. Y yo quisiera que alguien se dedicara especialmente a eso, a grabar el evento, porque va a estar muy emotivo. Mira, para empezar, bueno, vamos a juntar a los originales, los que empezaron. Uh-huh. ¿Va? Que de ahí ya es un boom. ¿Va? Los que empezaron fueron Joana Martínez, fue mi compadre Julio de la Rosa, fue La Varilla, fue mi compadre en la batería El Huevo, Guillermo Garza en el bass, mi compadre Mario Alberto Tama en las percusiones, Vico, mi compadre Vico, con el cual inicié esta onda de tejados, ¿va? Mi compadre Vico viene a los teclados, o sea, va a venir el original. Tejados para original. Los que dicen que ellos son tejados, y, no es cierto, siempre hubo uno, el primero, ese es el original. Todos los demás han sido cambios, han sido motivantes los cambios, ¿verdad? Hasta la fecha yo te puedo asegurar que ahorita el grupo que traigo es el mejor que he traído. En cuanto a personas, en cuanto a cómo te llevas, en cuanto a musicalmente tocan mejor que otras gentes que creen que tocan bien, ¿verdad? Entonces te digo, desde ahí estamos bien. Es un tributo Más. Es la primera generación de tejados, así le estamos poniendo, la primera generación y la última, a lo mejor. Esta es la primera y la última. Se han incluido muchos amigos, por decir, mi compadre Memo anda con un grupo norteño que quiere participar, ¿verdad? Va a tocar un ratito. Tres o cuatro agrupaciones que quieren intervenir, luego les paso los nombres para no regarla. Así es. Y ahorita me acaba de confirmar el doble de Emilio, padre Claudio. Padre Claudio. Pendiente, Racita, para el homenaje de Super Tejano Radio en exclusiva, tenemos un homenaje sorpresa. Muchos lo critican, ¿verdad? Muchos lo pueden criticar. A mí te puedo asegurar que me quedé sorprendido el día que lo actuamos con él, trabajamos con él ahí en el general. O sea, hazte cuenta que lo estabas viendo. O sea, con todo respeto para las gentes que opinan todo lo diferente, bueno, pero... Respetísimo a la familia Navaira. Sí, Como siempre lo hemos dicho... Dice, es el doble. Cámaras. Entonces no tiene por qué ofenderse, porque es el doble, ¿verdad? O sea, él anda haciendo su chamba y su lucha, va haciéndole el doble. Pero con una buena agrupación como Tejados, como soporte, se veía tan bonito, se veía eso. Que decía, cabrón, Sí, me motivó, ¿verdad? Es más, le pidieron más temas. De hecho, no lo dejaron bajar. Por eso te lo comento, compadre. Nosotros tenemos ahí un pequeño regalo para todas las recetas de Super Tejano Radio. Claro que aportaron ellos y créanme que fue un espectáculo hermoso, pero... Muy bonito. No se pierdan la nota porque va a estar bien, bien. Es más, ni con un peso van a querer completárselo, llevárselo todo de golpe. Mi compadrito, pues... Va a estar Claudio, va a estar para que vayan, ¿verdad? Te digo, más agrupaciones y obviamente, pues me gustaría que ustedes cubrieran todo el evento. Te lo juro que desde el... como lo hemos hecho, ¿verdad? Tras bambalinas y los previos y los ensayos, todo ese tipo de cosas... para después armar un buen DVD para la, claro, para la gente, para la gente de ustedes, para subirlo al YouTube, no sé, ¿verdad? O sea, el día del el evento de Tejados, estaría fabuloso, ¿verdad? Bueno, pues ahorita nos agarramos a sombreros terminando la nota. ¿Algo que les quieres decir a tus fans de Super Tejano Radio, tanto claro, como los que te siguen en escenario, los radioescuchas de nosotros? Yo creo que es el punto más importante de mi vida, donde llegamos al agradecimiento. El agradecimiento es total... Es enorme para todos los fans que nos han seguido semana tras semana sin escatimar, porque sabemos que todo cuesta. Cuesta una entrada, cuesta lo que te tomas, el ballet parking, la gasolina que llegas a tu casa. O sea, cada semana hay gente que invierte su dinero para ir a divertirse con Tejados. Y yo estoy totalmente agradecido con ellos, ¿va? Y estoy agradecido con toda la gente que organiza Tejados. Va, pues digo, somos bastantes, va, con los músicos que traemos actualmente con Tejados, que son más que músicos, son amigos, va, ahí es donde se valoran las amistades. Estoy agradecido con la vida, con Dios,
por darme salud y trabajo y, el talento necesario para seguir en esto. Compadre, empresarios con todos. Un sobrenombre que te tengan los chavos de tu agrupación ahí sobre. Son muchos, pero yo creo que el que más me ha causado gracia y fue en otra agrupación, ¿verdad? La novia de uno de ellos. Una vez que lo regañé, ¿verdad? Como anécdota, le dijo, ¿qué chingados quiere el Divo de Podaca? Y yo, oye, está chido el Divo de Podaca, pues me gustó, güey. Pues, sí, claro, claro. Entonces la raza, sí, mucha raza me dice, ¿qué onda con el Divo de Podaca? Okay. Bueno, pues, para finalizar este especial de Tejados, compadrito, no nos queda más que agradecerte a nosotros como parte de Medio Comunicación, Super Tejano Radio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que siempre estás atareado, siempre estás tratando de innovar cosas. No te creas, ahorita estábamos de descanso, pero sí, al rato nos ocupamos, ¿verdad? Pero siempre al pie del cañón, a la hora que sea. Muchísimas gracias, compadrito, parte de mía. Ya sabes, Ángel López, más tejano de Super Tejano Radio. Un saludito para Paco, que está atrás de cámaras. Muchas gracias por Ángel, el apoyo. Paco, gracias por su... Pues vamos a despedirlo con un videoclip más del señor Alberto Ponce y su grupo Tejados en este décimo aniversario. Se quedan con este buen videoclip de lo último que grabamos para todos ustedes. Espero que sea de su agrado y gracias por seguir a Tejados. El especial Tejados décimo aniversario, solo aquí por Super Tejano Radio.